bueno, lo que yo les digo, yo creo que en verdad lo importante es cómo continúa esto. Me acaban de enviar un audio. Un señor con una foto. Pero vean el audio que me enviaron. Que mañana te marca, güey. Que ahora no puede. ¿Le contesto? ¿A qué hora me marca? A ver qué pasa. Me contestó, me contestó. No, no sé, güey. No, no me dijo, nomás me puso eso. Por la foto, a ver otro audio. Pero a ti que te marca verga, güey. A qué hora te marca, pues con que tú nomás con que le contestes, güey. Me dijo que mañana, ¿no? Es que mañana me hago la vasectomía. Y no sé si voy a poder contestar la llamada. Yo ya lo leyó, ¿eh? A ver, otro audio. Este señor no sabe escribir, ¿eh? Puro audio. No, hombre, no vengas a mamar la verga, primo. Ya no quieres hacer huecos, güey. Yo todavía quiero hacer unos 20 más. ¿Qué le pongo ya? Ay, qué joya, me encanta. Además, ya ni leche tengo. Estoy viejo para esas cosas. Hoy al final le voy a decir, amigo, te estaba vacilando. Te equivocaste de número. Pido disculpas, soy un niño de 14 años. Lo que le voy a decir. Verga, chat, el último mensaje ya me asustó un poco. No, yo todavía aviento medio litro, güey, por palo. Te seré honesto. Le escribiste al número equivocado. Soy un niño de 14 años, un poco aburrido. Pero con ganas de hacer amigos. Y un corazón. Me dejó en visto hasta le escribiste al número equivocado. El vato como que ya me va a mandar a la verga. Ya no vamos a hablar, ¿verdad? Me contestó. ¿Cómo número equivocado? ¿Cómo tal pinche pedo? A ver, tírame. Deja, te explico. Cambia otro. A ver qué. Me escribiste y no sé quién eres. No tengo tu número guardado. Me presento. Soy Kevin Ruiz. ¿Y tú cómo te llamas? A ver. Yo me llamo Sergio. Hola, Sergio. Tengo que confesar que te mentí con algo. No tengo 14 años. Tengo 21, le voy a decir. Sí, está bien. ¿Y tú qué edad tienes, mi buen Sergio? A ver. Yo tengo 48. ¿Está rojo? Porque el vato me sigue diciendo cosas. ¿A qué te dedicas, Sergi? Yo soy trabajador del Carl's Jr. Le acabo de decir Sergi, ¿eh? No, yo trabajo en un empacador de carnes. Pero más me gusta la albañilería. ¿La albañilería? Está bien. ¿Qué le digo? ¿Estás casado? No, te voy a decir que no. No, Sergi, estoy muy morro para eso. ¿Y tú? ¿Estás casado? Si me tira el pedo, hermano. ¿Te imaginas que me tira el pedo? No, yo creo que lo está preguntando en buen plan. Pues sí, tengo una pareja. ¿Te gustan las mujeres? Me va a ligar este vato. Me quiere ligar. ¿Qué le digo? Un poquito. Soy muy abierto de mente. Me gusta explorar cada mundo a mi manera. ¿Cómo? ¿Te gustan los hombres o cómo? No te entiendo. Me gusta todo, Sergi. ¿Y a ti? No. No, pues no te entiendo, en serio. O sea, ¿te gustan más los hombres? Sí, actualmente sí. Hermano, ¿qué está pasando? ¿Por qué ha escalado esto así? ¿Y lo por qué no pones foto? No mames, no, si me está ligando. Mándame una foto para conocerte. Es que no me tomo muchas fotos porque la verdad soy feo, cabrón. Pero feo. O sea, ojete. Y eso me da inseguridad, ¿sabes? No, pues tú mándame una para conocerte como amigo, pues la mía ahí sale en el WhatsApp. Pero Sergi, ¿a ti? Te gusta también todo. A esto me refiero con a veces buscar algo. Te llega un audio de desconocido. ¿Lo ignoras? Vale. Pero ¿y si indagas? Sacas oro. Yo literalmente soy un buscador de oro. No, o sea, a mí me gustan las morritas, pero bueno, mándame una foto y a ver qué pasa. Es que sé que al verme dirás que qué decepción. Porque mi fea cara hace que nadie vea lo bonito de mi corazón.
Me ha hecho daño, Sergi. Muchísimo. Bueno, tú mándamela y a ver qué pasa. Este señor quiere sandungueo, ¿eh? Va, vamos a enviarle una de Charlitos. Va. Charlos, luego te lo explico. A ver, sé que Charlos no se lo va a tomar a mal. Ahí se la envié. A ver, ojo, la primera vez que oigo su opinión. Pues yo no eres, no seas mentiroso. ¡Charlos! ¡Qué galán! Te voy a poner, ¿en serio crees eso? Oye, ¿tu señora no se enoja si hablas con morritos feos como yo? ¿Ahí lo que? ¿Te vas a pagar una chévere o qué? Por hacer eso. ¿O eres de los que no pagan? A ver. ¿Qué? O sea, el señor está diciendo que si me lo cojo lo tengo que invitar por unas cheves. Yo soy más que un objeto sexual, Sergi. Soy amor, soy luz, soy vida. Sí, pero de eso yo no vivo. Pero Sergi, te repito, ¿y si me enamoro? ¿Qué va a pasar? ¿Dejarás tu vida y te irás conmigo? Hermano, es que... Todo inició con un audio que llegó, ¿sabes? Todo empezó con un audio que llegó y ya. Pues ya está dando, me gustaría una aventura. No, eso hay que cortarlo ya, ¿eh? Esto hay que cortarlo ya. Me gusta mucho que me la chupen y que... ¡No! ¡Mierda! ¡Ay, no mames! No, esto hay que cortarlo ya, chat. A mí me gusta jugar videojuegos con mis novios. ¿A ti te gusta eso? En este momento ando viciado a la nueva temporada de Fortnite Battle Royale. Soy nivel 100 en menos de 2 semanas. Con mi ayuda, tú también serías un sólido nivel 100. A ver, vamos a esperar. Dale 2 minutos. No me contesta, ¿eh? Si no entiendes de lo que hablo, no te preocupes. En el amor, las palabras sobran. Estoy tratando de que me responda. Ya, le voy a poner, ok. Ya, para recuperar su atención, estoy desesperado. Ok, te doy 5,000 pesos. ¿Jalas o no? Ya, así, al chile. Lo leyó, lo acaba de leer. Necesitas comprarme una pastilla para aguantarte 1 hora. ¿Cómo? Necesitas comprarme una pastilla para aguantarte 1 hora. ¿Comprar una pastilla para aguantarme 1 hora? O sea, Viagra. No te preocupes, no tengo problema con mis potentes erecciones. A ver qué me responde. Creo que Sergi está trabajando, porque me manda audio y se sale inmediatamente de WhatsApp. Soy la única persona con la que Sergi habla, ¿Por qué no me contestas? ¿Estás chambeando? Tengo mensaje, tengo respuesta. Uy, este es mensaje largo. Con 14 segundos, Quiero oírlo primero. Me rehúso a ponerlo, chat. Me rehúso muy heavy a poner esta nota de voz. Lo diré yo con mis palabras para que el mensaje no sea tan grotesco. Pero dijo que sí, que básicamente yo estaré encima de su oruguita y que a lo mejor la oruguita explota demasiado rápido. Y él no quiere eso porque él quiere hacer diferente post. Es que ¿qué respondo a eso, cabrón? Espera, está grabando otro audio. Me cago en la puta. A ver... 21 segundos, es el más largo que me ha enviado. Vale, el segundo audio tiene una información que creo que lo expone un poco más. Es mucho más personal en un sentido, porque me comenta un problema personal. Y me comenta que está batallando ahorita para pagar los camiones. Por lo mismo, me dijo, préstame para los camiones y cuando ya tenga lana, te lo devuelvo. Y luego me envió esto. Y pues ya nos ponemos de acuerdo a dónde nos vemos. Nah, no quiero. No quiero. Pero tampoco puedo seguir hablando con él. Esta historia tiene que terminar ahora. Sergi, lo nuestro no podrá ser. Con el dolor de mi corazón, te dejo ir. No tolero la idea de que tengas una pareja que te bese, te abrace, te cocine, te cuide y esa pareja no sea yo. Seré un tonto por haberme ilusionado tan fácil, pero mi dinero se quedará conmigo, porque tú solo conmigo no podrás estar. Está en mi chat. Le acabo de enviarle el mensajito, la imagen esta. ¿Estás de acuerdo con terminar lo nuestro? ¡Ya no le llegan! ¡Saturno! ¡Viven los hijos que nunca tuvimos! ¡La estamos rompiendo! Me gusta mucho que me la chupen y que... ¡No! ¡Mierda!
Estoy harto.